Este es su programa Tesoros Escondidos y yo soy su servidor, Abel Cardona. Es una alegría estar con ustedes y me alegra mucho que usted haya sintonizado esta programación que constantemente usted la puede tener a la mano aquí en su canal favorito, que es el canal de la familia Génesis Televisión. Y yo tengo este privilegio y también esta tremenda responsabilidad de compartir con usted palabra de Dios. No hablo de otra cosa más que de la palabra de Dios. Y para esta ocasión hemos apartado un tema, con una sola palabra se lo digo, la tentación. Si me acompaña, quiero leer la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia y la tiene a la mano, pues podemos leer juntos. En el capítulo 1 del libro de Santiago, quiero leer los versículos 12 en adelante. Capítulo 1 de Santiago, del 12 en adelante, dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios añada bendición a su palabra. Si usted leyó conmigo o estuvo atento a la lectura, seguramente que le pudo haber llamado la atención una palabra que no es muy común en nuestro vocabulario. Aún la Biblia casi no menciona mucho esta palabra. La palabra concupiscencia. Concupiscencia. Y como está alrededor del pasaje de la tentación, pues hablamos de la concupiscencia como si fuera ya un pecado. Y le voy a decir que no. Concupiscencia no es exactamente pecado, sino concupiscencia quiere decir mi atracción natural o la inclinación natural hacia los placeres que son muy sensibles. Entonces, es algo que ya tenemos. Por ejemplo, yo tengo muchas ganas, me dan ganas de comer. Y si hay algo que me gusta, pues como más. Estoy usando mi concupiscencia. O sea, estoy atraído hacia un placer natural, normal. Me gusta ir a un río donde hay muchos árboles y me gusta echarme un clavado allí. Es mi concupiscencia, mi atracción a lo agradable. Si alguien me da dinero, me ofrece dinero, pues lo agarro con mucho gusto. Es mi concupiscencia. Podemos hacer una lista larga de cosas. Me gusta mucho leer. Me gusta comprar libros. Es mi vicio. Es mi concupiscencia. Me atrae las cosas que me gustan. Me llaman mucho la atención. Me gusta ver la televisión. Es mi atracción. Es mi concupiscencia. Y podemos hacer una lista larga. No le tenga miedo a esa palabra. Concupiscencia no es pecado. Pero la concupiscencia está capacitada, mi cuerpo con la concupiscencia está capacitado para ser atraído y caer en una trampa. Porque como dice la teología, pecamos en pensamiento, en palabra y obra. En pensamiento, con los pensamientos. No necesitamos hacer nada malo, pero pensarlo. Con lo que pensamos puede ser ya algo feo, algo tremendo, algo difícil. Y con la palabra, pues ya no es nada más lo que pensamos, pero podemos pecar en palabra. Dice la Escritura que el que no peca en palabra es que es un varón perfecto. Y yo no soy perfecto, puedo pecar en palabra. Y también, desde luego, en obra. Vea usted cómo va graduando. Primeramente, un pensamiento. Lo tengo aquí en mi cabeza.
y peco a veces con los malos pensamientos. Pero cuando hablo, ya no es nada más lo que pensé, pero al hablar y luego en obra, ya pongo en práctica lo que pensé, lo puse en práctica. Entonces, es una de las maneras como yo puedo darle oportunidad al pecado. Y déjeme decirle que hay dos peligros acerca de la tentación. El primer peligro es confiar demasiado en mí mismo. Confiar demasiado en mí mismo, como decir, no, pues a mí la tentación no me hace nada. Yo la rechazo cuando quiera. Tengo mi capacidad, mis fuerzas, tengo fuerza de voluntad, yo voy a rechazar. Ese es un peligro de confiarse en sí mismo, porque estamos menospreciando o teniendo en poco la astucia de Satanás, la astucia del diablo. Porque aunque yo me sienta que las puedo por mi propia fuerza, por mi propia inteligencia, mi propia capacidad, el diablo me puede ganar. Entonces tengo que tener mucho cuidado, no confiarme en mí mismo. De hecho, dice la palabra de Dios en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, dice, si alguno cree estar firme, mire y no caiga. Si alguno cree que puede, alguno cree que el diablo no lo va a derrotar, tenga mucho cuidado. Si alguno cree estar firme, mire y no caiga. Ese es un peligro, pero el otro peligro es todo lo contrario. Es estar constantemente bajo la tentación, caer en el pecado constantemente, sentirse derrotado y dice, no, pues no se puede, es que es muy difícil. No, yo esto siempre estoy, me siento culpable constantemente porque cada vez que yo me propongo hacer algo, pues no puedo y caigo en la tentación. Eso sería un riesgo, un peligro, ¿verdad? Estar sometido, debilitado, apachurrado por el enemigo, por la tentación. Ese es el otro peligro. Pero la Escritura nuevamente dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, pero el versículo 13, dice que Él no nos dejará, Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, porque juntamente con la prueba nos dará también la salida. Tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Eso lo aprendimos desde que éramos unos niños. Tenemos 5 sentidos. Y esos 5 sentidos pueden usarse para el bien, para nuestro bienestar. Dios nos los puso. No vino alguien y nos colocó los 5 sentidos, o ni el diablo, pero Dios mismo nos puso los 5 sentidos, que pueden ser para bien, para bendición, para vivir mejor, pero también pueden servir para mal. De hecho, hay son puertas de tentación, muchos de nuestros sentidos. Los cristianos y los no cristianos, todos somos tentados. El detalle, la diferencia es que los cristianos somos más sensibles y decimos, ah, esto es un pecado. Hasta podemos caer en el pecado y luego sentirnos mal. Pero el inconverso, ese hasta ni cree que está pecando. Cree que, pues, así es la vida, es lo normal. Unos misioneros que fueron los que iban por primera vez al África, unos de Inglaterra, uno de esos misioneros escribió y dijo, cuando fui al África y empecé a evangelizar, una mujer me dijo, yo soy pecadora por culpa suya. ¿Por qué? Dice, porque aquí las mujeres estábamos desnudas y no nos sentíamos mal. Pero ahora que usted viene y nos dice que es pecado, ahora sí nos sentimos mal. Bueno, no sé cuántos de ustedes alguna vez se han subido a la famosa montaña rusa. Yo nunca lo he hecho, pero sí me he subido a algo quizás parecido o a lo mejor peor, no lo sé. Pero un día mi hijo, mi nuera y mis nietos me llevaron a un lugar donde había ese tipo de juegos. Y me decían, ¿se anima? Le dije, sí me animo, ¿por qué no? ¿No tiene miedo? No. Y miren todos los pasos.
vi primeramente cómo se movía a toda velocidad y cómo se volteaba el juego, cómo se volteaba de cabeza y cómo la gente gritaba. Y yo dije, yo sí me animo. Y me formé en la fila para comprar el boleto. Cuando estaba en la fila, yo podía haber dicho, no, mejor no, mejor me salgo de la fila. Pero le seguí. Llegué a la taquilla, compré el boleto. Cuando lo compré, yo dije, podía haber dicho, no, mejor no me subo, aunque no me regresen el dinero, pero rompo el boleto o se lo doy a otra persona, pero no me subo. Pero podía haberlo dicho, pero no lo dije. Fui, me subí al carrito, me amarraron bien y me agarré del tubo que estaba ahí. Todavía podía haber dicho, señor, señor, quíteme esto, yo me voy a bajar mejor, porque todavía no se movía, estaba esperando que se llenara. Podía haberlo hecho, pero no lo hice. Y empezó a moverse el carrito lentamente, demasiado tarde para decirle al manejador, párele, me voy a bajar, ya no, ya no. Y empezó a agarrar vuelo, y más res, y más res, y más res, y más res. Y luego la gente gritando. El único momento que me arrepentí fue cuando mi nieto lloraba de terror y luego se vomitó arriba de mí. ¿Por qué digo esto? Porque así es la tentación. Estamos hablando de la tentación. Hay momentos en que uno puede decir, ya no le doy para adelante, aquí me arrepiento. Que digan lo que digan, pero yo mejor aquí le paro. Pero si no, adelante, y va a llegar un punto en que ya no hay reversa. Es muy peligroso jugar con la tentación, muy peligroso. Samson, conocemos su historia, hasta los que nunca han leído la Biblia conocen la historia de Samson, ¿verdad? Samson jugaba con la tentación, jugaba con esta y con otra y con otra. Y llegó el día en que la mujer Dalila lo traicionó, pero le preguntaba, oye, ¿y en qué consiste tu fuerza? ¿En qué consiste? Y él echaba mentiras. Y cada vez que venían contra él, pensando que ya había declarado cuál era el secreto de su fuerza, él se levantaba y los derrotaba. Y en una de las veces él confesó, dijo, no, es que nunca me he cortado el pelo y si me lo cortan, pierdo la fuerza. Y mientras él estaba adormecido, le cortaron el pelo. Y vienen los enemigos y dice la Biblia, él dijo, me escaparé como las otras veces. Pero hay un rengloncito muy triste que dice, no sabiendo que ya Dios se había apartado de él, jugaba con la tentación y al final perdió. Hay un himno muy antiguo que lo oía desde que era yo un adolescente. Lo cantaban en la iglesia donde yo iba y decía, tentado no cedas, ceder es pecar. Mejor y más noble es luchar y triunfar. Valor pues, cristiano, domina tu mal. Y así iba el canto, muy interesante. Tentación es la tentación procede del enemigo, pero el pecado procede de mi corazón. ¿Alguna vez se ha preguntado, si Dios no quería que el hombre pecara, por qué le puso ahí un árbol de tentación? ¿No hubiera sido mejor que si Dios no quería que yo pecara, si no quería que Adán pecara, pues para qué ponerle la tentación? ¿Y todo el mundo feliz? Ah, pero es que Dios no quiere que le sirvamos porque no hay otra opción. Dios quiere que vivamos una vida santa delante de Él por nuestra propia voluntad, no por la fuerza, no porque no hay otra opción. En otras palabras, tenemos lo que se conoce como el libre albedrío. Yo elijo, elijo pecar o elijo vivir bien delante de Dios. Así que
Ahí estuvo la tentación. Ahí estuvo. Tú puedes elegir. Y bueno, podían haber hecho algo. Cuando la serpiente comenzó a tentarles, a hablarles, Eva podía haber dicho, un momentito, vamos a consultar con Dios para ver que si lo que dice la serpiente está bien o no. Vamos a consultar con Dios. Pero no lo hicieron. Tomaron sus propias decisiones. Cuando lea la historia de Caín, hay un parrafito escondidito por ahí. Se lo recomiendo que lo lea. Capítulo 2 y 3 de Génesis. Cuando Caín se levanta contra su hermano Abel y lo mata. Pero antes de eso, antes de matarlo, Caín estaba malhumorado. Porque la ofrenda que él le presentaba a Dios no era aceptable. Y la ofrenda que presentaba su hermano Abel era aceptable. Y se le notó en la cara, hasta Dios le dijo, oye, ¿por qué tienes esa cara? Se te demuda el rostro, ¿qué tienes? Y él estaba muy enojado, muy molesto. Y le dijo esto, apúntelo, dice, el pecado está a la puerta. Tú te puedes enseñorear, el pecado está a la puerta. Tú te puedes enseñorear, o sea, tú puedes rechazarlo, ahorita es tiempo, es tiempo. Cierra la puerta a la tentación. Ten mucho cuidado. El pecado está tocando a tu puerta. No se mete por la fuerza, pero está tocando a la puerta de tu corazón. Yo subrayé eso y sabe que me ha servido tanto porque el enemigo no me va a vencer nomás porque él las puede. Pero yo tengo toda autoridad para rechazarlo porque el pecado está a la puerta. Por eso la oración del Señor Jesús incluye esta frase. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Él tiene toda autoridad para ayudarnos a salir avantes y victoriosos. Pero si no pedimos auxilio, si nos dejamos llevar y nos dejamos arrastrar, pues ya perdimos. No sé si lo leí o me lo contaron, de una historia muy antigua en Inglaterra. La reina Isabel, cuando todavía no existía el automóvil, ella hacía sus viajes en un coche de caballos. Pero un día su cochero principal de mucho tiempo murió y hubo un edicto a ver que había trabajo para el mejor cochero de Inglaterra. Y se presentaron tres. Uno de ellos dijo, Su Majestad, yo le voy a demostrar que soy el mejor cochero que hay aquí. Y la reina le marcó una ruta, vete por aquí y luego regresas. Y la ruta incluía ya un precipicio. Y el cochero se detuvo antes de llegar. Dijo, Su Majestad, yo puedo comprobarle que soy mejor que nadie. Voy a pasar a 2 metros de distancia del precipicio a toda velocidad. Y así lo hizo. Regresa, sube el segundo, aprueba y le platica a la reina. Dice, no, Su Majestad, eso no es nada. Yo voy a pasar más recio a 1 metro la distancia del precipicio. El tercero, no, Su Majestad, yo soy mucho mejor. Yo voy a pasar lo más lejos que sea el precipicio. Yo no quiero que Su Majestad se asuste. Y este ganó el lugar. Pero la verdad es que aplicando esto a nuestra vida diaria, a veces nos creemos los mejores cocheros. Hasta hay quien dice, no, lo bueno es andar entre la lumbre y no quemarse. Pero dice el libro de Proverbios que los que dicen eso ya se quemaron, ya se ardieron. Porque jugaron, se acercaron mucho al peligro, se acercaron mucho al peligro. Hay 3 fuentes de tentación. El mundo, el diablo y la carne. Es lo que nos enseña la teología. Son las principales fuentes de tentación. El mundo, las atracciones, lo que vemos a nuestro alrededor. Y cada día las ofertas son más fuertes, más grandes, más grandes. Es como caminar en un campo minado. Como los militares, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial, tenían que tener cuidado porque podían pisar una hebra muy finita debajo de la tierra y tenía que saber si no explotaba, si la pisaba.
Entonces, así es el mundo. Hay muchas, muchas tentaciones, muchos peligros. Y hay que andar con mucho cuidado, porque nos puede reventar el corazón, el mundo y tantas ofertas, tantos llamados, tantas luces, tanto que nos atrae. Pero también la carne también nos puede ganar. Los instintos, lo que les mencioné hace un ratito, de que nuestros cinco sentidos también pueden ser puertas de tentación, la carne. Entonces, no pecamos nada más con la mente, pero nuestro cuerpo, todo nuestro ser, son puertas de tentación. Y desde luego que el demonio. El mundo al que me refiero es la mayoría. Y es fácil irse con la mayoría, pero recuerden lo que dice la palabra. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y luego hablamos de la carne. El apóstol Pablo también dice que luchaba con la carne. En el capítulo 7 de Romanos, él dice, qué barbaridad. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que debo de hacer, no lo hago. Y termina el párrafo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque siempre estoy bajo esta situación. Y el demonio, pues ya no usa serpientes como con Adán y Eva. Ahora tiene muchos ayudantes, millones de ayudantes que nos están atrayendo. ¿Quién es Satanás? Pues se conoce como el tentador, se conoce como el padre de la mentira, se conoce como el adversario, se conoce como el príncipe de las tinieblas, como el acusador y muchos, muchos más. Déjame decirle en estos cinco minutos que me quedan que, para hacer una comparación sobre la tentación, sobre los riesgos, sobre la mundanalidad, yo me he fascinado con la historia verídica de del Titanic, aquel gran barco que salió de Inglaterra para ir hasta Nueva York. Y lo puedo hacer algunas comparaciones prácticas para nuestra vida diaria. Primeramente, la falsa seguridad. Falsa seguridad. Los constructores de aquel gran barco decían, ni Dios lo puede hundir. Ni Dios lo puede hundir. Falsa seguridad. De tal manera que hasta había muy pocos flotadores, muy pocos barquitos salvavidas. Porque ¿para qué? Ni se van a necesitar, nomás van a estorbar en el barco. O sea, menospreciaron, o sea, había una falsa seguridad. ¿Y qué más? Pues ellos dice la historia que cuando el barco chocó con aquella montaña de hielo, pues algunos pedazos cayeron adentro del barco y la gente se divertía. Algunos agarraron un pedazo de hielo y se lo llevaron a su refrigerador. Y lo guardaron como un recuerdo de aquel sustito. Menospreciaron, tuvieron falsa seguridad. Sus recursos, en segundo lugar, fueron fallidos. El telégrafo, les mandaron mensajes por telégrafo que no supieron escuchar. Y además, cuando estaban ya en el problema, lanzaron luces de bengala. Y los de lejos pensaron, algo están festejando. Y vieron que se empezaron a apagar las luces a una distancia muy larga y decían, ya se van a dormir. Así que los recursos fallaron. Y luego desestimaron el peligro, porque la parte de arriba del iceberg, de aquella montaña de hielo, pues se veía que no era tan grande. Y que lo podían esquivar, faltaba velocidad, y los que estaban trabajando con el vapor, echándole fuego, manteniéndolo ardiente, con el carbón que llevaba, no era suficiente para darle fuerza y esquivar. Entonces pasaron, según ellos, por la orillita, esquivándolo por la orillita, pero aquella montaña de hielo era como una campana que al movimiento pegó por debajo, y lo que rompieron fueron los
tornillos y se abrió. Entonces desestimaron el peligro. Los que ya cuando vino ya la desgracia estaba hundiendo el barco, la gente riquísima, hasta rechazaron los chalecos porque eran rústicos y querían ellos verse bien, aunque sean en sus últimos momentos. No oyeron la advertencia, no oyeron la advertencia. Se ha dicho, y me gusta esta parte, si fuera real, qué interesante. Los que fueron en sus lanchas de rescate, dice que uno de ellos, ya cargado de la gente que todavía pudo salvarse, en medio de aquel mar de hielo, ya se llenó su barco y la gente todavía pedía auxilio. Y decía el hombre, llorando, mi corazón es muy grande, pero mi barca es muy chica. Qué bueno que Dios no puede decir eso, porque Él todavía tiene la oportunidad del rescate. Todavía hay oportunidad para salvarte. Este pasaje de Santiago es muy interesante. Si me permiten, me gustaría continuar con eso en la próxima programación. Le pido que esté usted atento. Pero mientras llega ese momento, aprovecho estos cuantos segundos para decirle que si en esta hora usted está pasando por una tentación, está por tomar decisiones equivocadas, ha estado todo este tiempo, estos minutos anteriores o estas horas anteriores presionado por la tentación, acuérdese que el Señor está interesado en salvarlo, en que usted escape, porque dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón. Sintonícenos la próxima por este mismo canal y a esta misma hora. Que Dios le dé la victoria ahora y siempre. Amén.